Yo me llamo Sara Bennett, soy de Estados Unidos, pero llegué hace más de 20 años en la parte amazónica de Colombia. Llegué a Baupés y quedé 15 años hasta que llegaron los FARC y llegué a Macayaco como persona desplazada y empecé a trabajar aquí. Esto es un centro de rescate y especializados en primates que estaban en el tráfico ilegal en animales silvestres y nos entreguen para cuidar y a ver si podríamos apoyarles a una vida más normal que no sea en una jaula o amarrada. Yo pienso que es fundamental involucrar a las personas de las comunidades locales en la conservación porque son los más afectados. O sea que es totalmente absurdo pensar en el bosque amazónico sin su gente. Y el reto es inventar sistemas humanos que son más sostenibles. Pues la importancia de los micos en el bosque amazónico es tremendo porque comen frutas, tragan las semillas y andan y así son dispersores de semillas. O sea que la dinámica del bosque depende mucho de los animales que están comiendo las frutas, dispersando las semillas. Pienso que los micos nos dan mucho más a nosotros que al contrario, y especialmente en el sentido de que muestran que también son seres y que tienen ese derecho inherente de vivir. Yo pienso que estamos ofreciendo a los animales aquí es vida, y vida decente a veces de pronto no es vida normal, pero por lo menos es una vida con cariño.